Vamos a empezar una nueva partida, aunque tenga aquí una empeza, porque no sé si me va a iniciar. No sé si me va a iniciar de esto, la cinemática. Hay una cinemática que no me sa que, o sea, que me he saltado porque me daba miedo que hubiese spoilers, ¿vale? Así que pues no me la he comido, ¿vale? Pero bueno. Ya me ha salido la notificación. Y a ti también. Es posible que haya que mutear ese teléfono. Luego te lo digo. Cuando inicio un stream, Twitch me dice que estoy en stream. Me informa de ello para que, por si acaso se me olvida que estoy en stream y yo qué sé, me ponga a eructar, por ejemplo, ese tipo de cosas. Vale, pues una, dos y tres. ¡Good compañeros! Estamos en Trombone Champ. Vamos a jugar a tocarme el trombón. Van. No, no, no. Van no. Van no. Esto está perfectamente permitido. El tocarse el trombón es algo socialmente aceptado. Y recordad que si en algún momento estáis estresados o lo que sea, es geo. Si en algún momento estáis estresados o lo que sea, tocarse el trombón funciona muy bien, ¿vale? Bueno, a ver, puede que me baneen por no estar jugando al Genshin. Eso podría ser un problema, ¿vale? Eso podría ser un problema, pero bueno. Me han regalado, tengo que probarlo, ¿vale? Es claramente el motivo, lo vimos en Twitter, me hizo gracia, y eso significa que alguien me lo tiene que comprar. Sigamos a jugar, ¿vale? Sí, estoy seguro de que quiero iniciar una nueva partida. Qué alto lo escucho, voy a bajarle un poco, ¿vale? No, no, yo para mí, o sea, para el juego se va a escuchar igual. And so it comes to pass. Ages after the twin vessels were Está en inglés por forged, completo, ¿vale? a Pero voy new resumiendo cuando soul vea. appears. Oh, no. Después Después brave soul, de one day algo you will aparece stand before un alma two chula. baboons. Un alma valiente. One day you will rend the very fabric that binds this land. Oh, no. But until that day comes, you must toot. ¿Tut? Toot No conozco your ese verbo. trombone, ¡Ah! brave Toot your soul, trombón. and you may yet become Un poco. the Quizás es trombone demasiado épico champ. esto para tocar el trombón, ¿no? ¿Por qué hay tanto lore? O sea, ¿quién ha salido ahí? ¿Quién era ese? Era Mozart. Welcome to Trombone Champ. Vale. Elige jugar para jugar el juego, vale. Y después habrá muchos secretitos para ver, vale. Baboon es uno de los secretos. Vamos a ver los settings, ¿vale? Para ver si tengo Baboon Quantity. No sé lo que es un babú, es un babuino, ¿no? Es un mono. ¿Baboon? No, no sé, da igual. Use Vsync, sí, on. Exclusive full screen, no, 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 no. Window web, ¿no? Sí, window web. I love it. Window web. Maximize window. I love it. No sé cómo funciona esto, porque se supone que estoy en 2K la resolución, ¿vale? Y no me lo está poniendo. Vamos a poner en 900p. Ahora sí. Es que así por lo menos puedo poner el chat en la pantalla, ¿vale? O sea, en lo que es el ordenador. Y no tengo que estar con el teléfono móvil ahí haciendo cosas. Vale. El sonido lo estoy asumiendo que se escucha súper putísima madre, ¿vale? O sea, es lo mejor que había escuchado nunca. Porque, obviamente, ¿no? O sea, lo estoy poniendo yo. Vale. Uy, uy, uy. No puedo decir nada. Vale. Voy a poner esto aquí. Vale, así os puedo leer desde el este. Ya tu móvil. Puedo dejar de ser un rehén. Ahí está. Babún preference. Mandril. Son monos, son babuinos. Vale, lo he dicho bien, son babuinos. All of them, ¿no? All of them son mi preferencia. Normals. Por ahora vamos a ir normal. Y luego ya así tal. Es que me da miedo poner muchos babunes de estos babuinos porque es que. Igual me peta la gráfica. O sea, ya sin broma. O sea, si son mucha física y mucha mierda, igual me explota todo. Vale, vamos a empezar a jugar. Collect, advance info. Ey, 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 ey. No lo escucho mucho con el auricular, ya sabes que soy medio sordo. Me he puesto la resolución más bajita y ahora lo puedo ver ahí. Vale, vamos a jugar. Esta es la historia principal.
Usa, o sea, perdón, selecciona tu tromboner. Este no, es que más se me parece, supongo. Soy negro. No soy muy negro, ¿no? Tampoco. Este tiene mi cara. Este tiene mi cara también. O sea, tiene mi mirada perdida. Joder. Vale. Gracias. Ok, venga. Warm up, venga. Esto es el. Esto es entrenamiento todo, ¿no? O sea, vamos a tener un par de entrenamiento y luego podremos jugar de verdad. Vale. Hay que mover el ratón para arriba, para abajo, sin más, ¿no? No hace falta moverlo hacia la derecha y la izquierda. Clicar o cualquier tecla del teclado. Si lo haces bien, harás combos, ¿vale? Y conseguiré llenar mi contador de campeón. Venga. Ten cuidado con el agua. No, perdón, con el aire, pero con el aire, no con el agua. Si mantienes una nota por mucho tiempo, te puedes quedar sin oxígeno. Intentaré no asfixiarme. Pero lo más importante, pásatelo bien. Venga, va. Vamos a pasárnoslo bien, súper bien tocando el trombón. O sea, yo me toco el trombón y luego. ¡Uy! ¡Ay, que está invertido! Está invertido los controles. Eso es un problema, ¿no? Lo tenían que haber avisado de eso igual. Eso es un problemilla igual, ¿eh? Se puede cambiar. Nasty. Joder. ¿Por qué hay un remix? Porque todo lo que hago es muy meh, ¿no? Puta madre, está todo perfecto. Está perfecto. ¿Cómo? No sé si sé cantar esta canción, ¿eh? Puedo hacer beatbox, supongo. Es que no estoy acertando ni una, ¿eh? Esto es complicadillo, ¿vale? Uy, que estoy rellenando el champi contador ese. Porque siguen apuntando como cuando grabo un deseo. Porque creo que es mi estado normal. Y ya. ¿Cuánto he hecho? ¿D? ¿C? ¡Ta puta madre, no! ¡Eso ha sido perfecto! ¡Está perfecto! Esto está bien. O sea, estoy literalmente en la media. Creo que no podía haber sacado una puntuación más media en mi puta vida. O sea, está entre la C y la B y hay 6 puntuaciones. Esto está perfecto. Sí, ¿no? ¿Cuántos nasties he hecho? 51 nasties, eso está bien. Eso está perfecto. Está todo bien. Soy el mejor jugador que habéis visto en este juego. Tú no puedes negar lo contrario. Joder, me cago en puta. Ball game, venga. Ay, ahora me salen. Claro, me obligaba a hacer el warm-up primero y ahora me salen todos. Uy, que hay dificultad. Hemos pasado de dificultad una estrella a 3 estrellas. ¿Lo de qué? Ay, pues no sé, se podrá cambiar. Es como un poco hacer trampa, ¿no? También, o sea, lo de. Mouse control, default inverted. No, de inverted, vale. Perdón. Eso igual lo hace mejor. Estaba invertido, tened en cuenta que. Soy una persona normal que juega juegos con el ratón normal. Te digo, hay aquí, debajo del contador de dificultad está lágrimas, furia, slides, dudes, que no sé qué, y spunk, que tampoco sé lo que es. O sea, hay un gráfico de este con muchas cosas que me indica cómo es la canción. No sé cómo era el warm-up. El warm-up era mucha furia. Vale, sí, lo puedo verlo. Venga. There are between 2 and 4 spiders living inside the average trombone. No quería saber eso. Uy, espérate, que ahora tengo. Uy, esto va muy rápido. Ahora me acostumbro a los controles invertidos y esto no lo cambia. Todo lo que suena en trombón tiene que parecer que me estoy tirando un pedo. Es obligatorio.
Uy, me han tirado una... ¡Me están tirando! ¡Me están tirando pelotas de béisbol! Hakuno, mira. Se supone que este es un himno de algún sitio, pero no estoy muy seguro, ¿eh? ¿Eso es algún ritmo? Puedo perder si lo hago muy mal, porque eso es información importante, ¿no? Sí. A ver, creo que estoy haciendo una canción bonita. Lo que pasa es que no es la canción que me están pidiendo, ¿sabes? Es la única, es lo único que tenéis que tener en cuenta. Técnicamente el instrumento simula los intestinos. Ah, pues... Hostia, estoy en la cúspide de la mediocridad, ¿eh? Lo estoy haciendo de puta madre, ¿no? O sea, es mi primera experiencia con el trombón. Literal. O sea, en todos los sentidos, no he tocado nada, ni lo he visto en persona, ni mierdas, ¿eh? O sea, no... Written by Seven Time, Mayor of Baltimore... Se supone que tengo que saberme toda esta mierda, ¿no? ¿No? ¿Puedo escucharla antes? ¿Qué es esto de scroll? ¿Qué es lo de scroll? ¿Scroll es importante? ¿El scroll es importante? Qué mareo cuando cambie de canción. He movido el scroll, pero no sé qué hace. Tal vez que me explicas en alguna otra cosilla. Venga, Old Grey Mare. Esto era no sé qué yegua. El primer trombón fue inventado en el... En el 2 millones antes de Cristo, ¿era? Vale, ahora son intestinos de caballo los que estamos imitando, creo, ¿eh? Estoy usando el teclado porque me parece más sencillo, pero no estoy muy seguro de ello. Es que creo que cuando toco el ratón pierdo precisión. Si tengo algún jugador de Osu mirando, va a seguirme, va a bloquear para siempre. Esa la he hecho perfecto. Las que son así como súper largas y me da tiempo a darlas, esas las hago súper bien. No sé muy bien por qué, ¿vale? Yo creo que es el carisma que tengo interno y eso. Lo he hecho perfecto, ¿no? Está seguro que he sacado mínimo B. ¡Da! Ah, eso no, ¿eh? Eso no está bien. He empezado a hacer el dab, me ha cortado el dab, me he hecho un corte de dab. ¿Se puede denunciar este juego por hacerme un corte de dab? Sí, ¿no? ¿Eso es denunciable? Creo que sí. Voy a beber más Monster, eso seguro que me equilibra con eso de estar tranquilo y poder hacer las cosas con tranquilidad, pasimonia y toda esa mierda. Estoy sacando C en todas, ¿eh? No parece que lo hago a propósito. Eso va a ser. Eso va a ser. Internamente es que estoy pensando en la C todo el rato. Si pones un trombón en la Tierra, ¿podría dar la vuelta al sistema solar? ¿Qué cojones? Se está escuchando de puta madre. Se escucha perfecto. ¿Por qué estas cosas tienen versión de trombón? ¡No les pego una mierda! Esto está perfecto. Pone ahí mes, pero es mentira, ¿vale? Es un efecto visual, es un bug. Joder.
No sé si es legal que ponga esta música en el stream, la verdad. ¡Ah, que vuelve a empezar! Nunca he escuchado esta canción en completo, creo. Creo que solo escucha esta parte y ya. Esto es de Boza, creo. ¿Te crees que yo me sé la cara de Mozart? Vale, y recordad que siempre tengo la ventaja de que estoy jugando con Parsec, así que eso suma puntos, de que tengo latencia y tal, ¿vale? O sea, eso está sumando puntos. Venga, esta es la buena, ¿eh? Venga, la B, venga, la B. Toma el Parsec. Siempre, ¿vale? Siempre es la excusa. Pero la gracia es que no pegue. No, no, no. No estás entendiendo el este del juego. Es claramente una forma de practicar el trombón, ¿vale? Por si nunca habéis practicado, esta es la forma en la que luego vas a coger un instrumento real y así ya has practicado, ¿vale? Porque obviamente el juego es más barato que un trombón real, ¿vale? Claramente es por eso, no es para nada un meme. Por ahora voy bien, vamos C con todo. Mientras haga C, no hay problema. Hay más trombones en la tierra de los que humanos. Bueno. No sé qué canción es esta, pero el ritmo me está pidiendo perfecto. Hostia, esta canción mola con trombón y todo, ¿eh? Digo, que vente trombón es el arma definitiva, lo que sea. Esta es la buena, esta va a ser la B. B de B. No, pero en serio, ¿qué canción es esta? A mí también, es que tengo el ritmo en la cabeza. Hay letra. Segurísimo. Esto necesita un autoapuntado, ¿vale? Creo que eso no la cambié. No, que será un cover o algo. Me está saliendo el ratón por fuera porque instintivamente muevo el ratón hacia adelante. Eso era parte de la canción. Venga, esta es la buena, tiene que darme una B. Venga esa B, venga esa B. ¡Da! Creo que es la única que vamos a conseguir hoy. <¿Qué>? Y esto es dificultad 4. Había una por arriba que tenía 7, creo que eran. Trombone esquice. Esquice. This electronic track is an attempt to capture what it feels like to play the trombone. Bueno, vale. Vale. No, ¿qué es eso? House. Vale. Estos son... ¿Quién tiene el...? Holy moly. No sé muy bien qué son las letras estas que aparecen aquí, pero aparece High Scores del 2021. House es el nombre de la persona, porque aquí me pone Holy moly como que soy yo. Y no me lo parece, no puedo clicarle tampoco ni nada. Vale. ¿Cuántas son?
A ver, ya ves cuántas me quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ay, no, mierda, he vuelto. Bueno, 20. Vale, son 20. Son como minuto y pico por canción, ¿no? Más o menos. Minuto y pico por canción a 20 minutos. Yo creo que podemos hacer toda la historia. Esto es toda la historia, ¿vale? Claramente, todas estas canciones tienen algo que decir, ¿vale? Todas estas canciones tienen... O sea, es lore. Lo que pasa es que tenéis que tener un cerebro muy galáctico para entender lo que está pasando. Igual, pues, no viene ahora a la cabeza. Pero todo esto es lore. O sea, si vosotros os ponéis a... Voy a bajar el scroll esta vez que poner. Si vosotros os ponéis a mirar bien, pues eso pasa. La nota más alta en el trombón es tan alta que no sé, no he podido leer lo que ponía. Esta me suena. Sorprendentemente, esta canción le pega mucho al trombón. Igual me arrepiento de decirlo de que le pegaste que todo cambia. Pues espérate, Elizabeth, la segunda, lo que sea. Aquí por lo menos no me han tirado pelota. La C es la mía. Parece que la C es la que tengo. Es la mía. Soy un trambononista de... ¡Baboons! ¡Qué peligro! Antes me han hablado mucho de los baboons. Hay muchas estrellas aquí. Son 6 estrellas, cuidado. Son 6 estrellas y hay muchos baboones. Vale. Vale, el récord al mayor al número de trombones lo tiene no sé quién con 2 trombones. El arcoíris ese de los cojones que está saliendo de vez en cuando me está pegando una mierda visual que... Me estoy mareando con la flipa. Tirándolo todo, ¿eh? O sea, cuando veis que me callo, porque mi concentración está al máximo. Los babunes necesitan. ¡Eh! ¡Oh! Son babuinos todos, ¿no? creo que son babuinos. ¿Eh? No, igual sí que lo era. Espérate, que creo que sí. Pues ya sabéis, votación. Carlino babuino. Esto es en los S de yo soy un... O sea, no soy un robot de Google, no se pone uno de esos. ¡Ve! ¡Vale! ¡Woo! No sé qué son los tuts, pero he conseguido bastantes tuts en todo esto. Seguro que luego me desbloquea alguna cosa. Babunes. Venga, está bien. Ha estado bien la de babunes, creo que es la que más me ha gustado. Esta suena muy rusa, ¿no? Sí, hay espacio.
Esta es la que has visto en YouTube. Vale. A ver. Tiene una estrella de dificultad. Algo tiene que tener. A ver qué tal. It takes over 3,000 tons of brass to produce a single trombone. Es un poco, ¿eh? Sí que pesa, ¿no? El trombón. A ver. Ya sé qué canción. No sé si ha sido la audiencia o el mismo trombonista, pero me gusta pensar que he sido yo. Esto tiene que haber sido una S, una A, como mínimo algo, ¿eh? ¡Vamos! Que no se diga 333 tuts, que no sé qué son, pero... ¡Ay, señor! ¡Uy! ¡Qué miedo! Ay, bueno, ha estado bien el pedo. Me lo he tirado yo, ¿vale? Ha sido yo. No sé qué es el scroll. Vale. Long Tail Limbo. Max Tundra. No sé qué es esto. Me gustaría saber qué cojones es lo de la izquierda. An original electronic piece written by the legendary maximalist Max Tundra. Vale. Perdón. Venga, yo puedo con esto. En la vida real hay 9 canciones que tienen a un trombón. Eso probablemente sea real, ¿no? ¡Qué rimazo! Tengo cierta curiosidad en ver qué pasa si me quedo sin aire, por cierto. Está yendo perfecto, ¿eh? O sea, estoy llegando incluso a combo 4, creo que he llegado. Como 4. Bueno, y aquí, aquí, aquí. Pero están matando un gato. ¿Algún día ganaré el medidor de champ? Ok, bueno. Venga. Bueno, casi, ¿no? No me esperaba tanto, la verdad. Es que ya estoy como... Es la C, es la mía, ¿sabes? Yo ya intento llegar a la C, ya... Intento hacerlo lo guay, ¿sabes? Esta pieza ha sido hecha... ¿Qué? This piece performed solo or sold... As rolls for automatic played pianos. So much better with the addition of a trombone. Vale. Esto está hecho para pianos automáticos. Entertain. Ok. O sea... 1000 personas trabajando para hacer un trombón al año. Venga.
¿Es verdad que mejora con el trombón? Y más si me va el internet como me acaba de ir. Dios mío, lo estoy haciendo horrible. He hecho la última, con hacer la última con esa. Uy, qué lento va. Uy, qué lento va. He llegado a la C. He llegado a la C. La C, ya está, ya está, ya está. Esto está bien. La C está bien. La C es guay. La C es bien hecho. Skip to my low. Venga. Esta es para bailar, ¿eh? Igual tiene ritmazo gordo. Venga, va. El trombón está relacionado con la trompeta. Son primos. Vale. ¿Esto qué es? Parece country. Es country, vale. Eso me de... Eso... ¡Qué rimazo! Va a parecer que estoy intentando nada más que pulsar botones para ver a cuál le doy, pero de verdad estoy intentando darle, ¿vale? Cuando me callo sale una guitarroca ahí de esa basura. Lo malo es que me estoy quedando con el ritmo y el ritmo va como muy por detrás o algo. ¿Qué canciones usan trombón? No, pero de verdad, rollo. ¿Hay alguna canción de trombón de verdad o...? Seguro que alguna de Yunjin o algo. La C es mi safe place. En el momento en el que baje de C, creo que me voy a desmoralizar, pero muchísimo o algo, ¿eh? Hay que tenerlo eso. Gladiadores, quiero llegar a esa. Star Spangled. Spangled no es lo que hago yo cuando digo alguna gilipollez en inglés, pero sin saber hablar inglés. Creo que es eso, ¿no? Spangled. Venga. En Inglaterra, trombón. Is spell, o sea, está dicho como trombone. Recordadlo. Ese es el lore que nos van contando. Este es el que María Carey, no sé qué, hizo alguna cosa, ¿no? Ah, que sí, que después de eso tiene más cosas. ¿A quién se sabe el himno de Estados Unidos, rollo la letra o algo? Porque si no, es un poco... Con todo dinero, ¿no? La hamburguesa también es importante. Símbolos de Estados Unidos que hay que tener en consideración, ¿vale? Venga ahí. ¡Venga ahí! ¡Vamos ahí la B! Esta es por mi espíritu americano, ¿vale? Mi hermana fue una vez a Estados Unidos, pues claro, yo he pillado algo. ¿Se llamaba Julius Fucking? Algunos dicen que las últimas palabras de Mozart antes de morir fue: al menos no he usado un trombón. Uf.
así? ¿Por qué tanta curva? ¡No! La verdad es que no me estoy fijando mucho en estas dificultades, pero diría que no. Sí, le ha dado circo, ¿no? Es que me sale un circo detrás, así que no me hacía falta mucha cosa. Joder. Sí, por favor, ban el uso de animales en los circos, ¿eh? Ese elefante tiene razón. He hecho combo 8 con esa, ¿eh? Cuidado. Da, no sé cuánto he hecho, pero yo digo da por si acaso. Va rápido, ahí. Eso no cuenta como B. Me estás diciendo que eso no cuenta como B. No se ve el círculo. Eso no vale, ¿no? ¿Qué cojones? Bro, una B ni que sea, ¿no? Bueno, pues nada. Hijo de puta. Hostia, pues sí que tiene un puto huevo de estrella, ¿eh? Bueno. Bien. No sé por qué la dificultad da para así. O sea, que está bien ir alternando y eso, pero joder. Un trombón profesional puede costar hasta 2 millones de dólares. Eso puede ser. No sé cómo. ¿Cómo de ofensivo es esto? ¿Y por qué no soy rubio? ¿No me había elegido yo un rubito? Porque ahora soy negro, ¿qué ha pasado? Creo que la canción no va así, ¿eh? O sea, algo me está diciendo que no estoy haciendo algo bien en la canción. No me está saliendo tan mal, ¿eh? O sea, mi combo máximo han sido 2, pero no lo estoy haciendo tan mal. Considero que esta es más difícil que la otra, ¿eh? Mira, esto parece canción de corrida de toro o algo, ¿no? Eso es racista, no sé si es racista. Me estoy metiendo con alguna cultura. Y que creo que es... ¿Qué es ese ruido de fondo? Había un ruido como de maraca o alguna mierda. Aquí es full trombón, ¿eh? No me empecé a meter instrumentos raros, que... ¿A quién toca las maracas? No sé si también es ofensivo que me meta con las maracas. Casi. Ha estado bien, ¿no? Esa última parte. Sí, ya está. Puta madre, ya está. Perfecto. 1 millón de puntos. Está perfecto. Dios mío. Otra que viene con muchas estrellas. Y pone muchas lágrimas, juro. Hay lágrimas en esta, ¿vale? William Tell, no sé quién es, pero bueno. Hasta este día los científicos no saben cómo los trombones funcionan. Bueno, aquí Geo me ha dicho cómo funciona, así que me imagino que es mentira. ¿Qué cosa que es esto? Luego de esto voy a saber apuntar de puta madre, ¿no?
Oye, Mozart, he jugado al trombón champ. Yo creo que el accuracy lo estoy teniendo bien, es el timing, ¿verdad? El problema. Sí, sí, claro. Hay que hacer el 100% de trombón champ, ¿no? Que la gente se va a pensar que no sé tocarme el trombón. Es que full pedo el de la nota más baja. Todos X, ¿eh? O sea, no estoy haciendo ni una bien con eso. Uy, que viene una burla. ¡Ya, cómo sube! ¿Por qué sube tanto? Bueno, esa C es mía, ¿no? Esa C es mía. Que soy un trombonista de C. Soy un trombonista de C. C++ y tal. Ha sonado a pantalón roto de la poesía. Ha sonado a pantalón roto. Ha sonado a... ¿Sabes? De... ¡Uy! ¡Me habré cagado! Pero bueno. Ay, más lágrimas es este. Cuidado. Un trombonista profesional es conocido como trombonista. Es importante saber eso. Estaba haciendo de oído, no estoy ni mirando. Se repite como un poco demasiado igual, ¿eh? Sí, bueno, a ver, hay que hacer otro cover, si no, no va a ser mío. Esto me pueden meter copyright o algo. ¿Qué es ese pi ahí? Ese trombón suena muy desesperado, ¿eh? Esa nota está perfecta. Esto es el cine ese, ¿cómo se llame? Venga, está acabando, está la buena. Uy. Perdón. Lo he intentado, a ver, está bien. Ha estado bien, ¿veis? C de bien, C de perfecto, C de guay. ¿Cuántas me quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 me quedan. Oye, pues no vais tan mal, ¿eh? Uy, he visto ahí una que tenía todas las estrellas menos una, ¿eh? Uy. Es que no sé contar cuántas estrellas tiene, pero bueno, que le faltaba una nada más. 34 countries, no sé hablar en inglés mientras hablo en inglés, español, tienen no sé qué de trombones. Ahí va sobre trombones, lo que acabo de decir va sobre trombones, lo prometo. Bueno, lo bueno es que todos son canciones populares. ¿Qué cojones era esa puta mierda? Todo esto son canciones muy populares, pero eso no significa que me las sepa, ¿vale?
Parece que estamos firmando una declaración de independencia con esta canción, ¿no? ¿Esto es la revolución de Francia o algo? A ritmo de trombón creo que se firman las cosas mejor. Ha estado muy triste esa nota, ¿eh? Esta me está saliendo bien. Sonoramente puedo entender que hay alguna variación, porque claro, lo hago por el copyright, ¿vale? Yo le meto aquí mis cosas, mi forma personalizada de hacer la canción para que YouTube no me lo identifique de forma automática y diga, oye, no, tú no puedes subir esto, ¿sabes? Así que le meto mi cover, ¿sabes? Ya sabéis que modificado se puede. Lo hago por eso, ¿eh? Esto de hacer notas diferentes. Esta nota es muy difícil, ¿vale? Bueno, lo estoy haciendo tan bien que me están sacando juego artificial, así que todo por ahora guay. No para nada tiene que ver que sea por el fondo de pantalla, nada. Es por cómo lo de bien lo estoy haciendo. Seguro que si lo hacéis peor que yo, no saben. Ta 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 ta. Ok. Siempre hago la última con ok. Es importante para mí. No he llegado a ver. Bueno, pero 1,000,000 de puntos. ¿Por qué me dan? ¿Por qué? ¿Qué son los toots? Quiero saber lo que son los toots. Y me gustaría ver como una preview o algo de la canción antes de entrar. Sería muy útil, ¿sabes? Joder. Vale, los trombones tienen como una válvula para sacar la saliva. Uy, qué rápido va esto. Para que eches la saliva al suelo, fíjate. No sé si identifico esta canción, ¿eh? Lo que sí parece es que las notas son googly eyes también. De verdad que no sé qué canción es esta, pero para nada. ¿Alguien me sabe decir en dónde ha salido? Esta parece que se está pensando para trombón, por cierto. Supongo que lo único bueno que tiene el trombón, bueno, que sea el instrumento trombón concretamente en este juego, es que si me tiro un pedo no sabré si he sido yo o una mala nota del trombón, ¿no? Vale, también podéis estar asumiendo que todas las notas que se están escuchando pues soy yo tirándome pedos, pero creo que no... Creo que hubiera muerto ya. ¿Y de verdad querríais darme la satisfacción de que penséis que troco tan bien el culo? Creo que no se va a poder identificar qué canción era, ¿eh? Ahí he notado algo que me sonaba de algo.
Esto ya volvemos a la andada, pero por lo menos. Nasty. Bueno, esta vez no ha sido Ock. ¡Vamos ahí, la C! La C es la mía. Ya está. Sigo con la... Mientras saque C de mínimo, yo estoy bien. Beethoven's Fifth. Esta creo que sí que vamos a ver cuál es, ¿no? La quinta de Beethoven existe. Es que ya no sé si me están quitando algo. Vale. Es que las demás me suelen meter alguna mierda. Y como no sé canciones, pues eso. Pues se suma un poco todo. Pero esta sé el nombre de Beethoven. Beethoven famoso. Y esta es sinfonía. Una sinfonía con solo un trombón. Sin el trombón, no podría haber un ska music. No sé qué es eso. ¿Qué es el ska music? La música ska. Uy, Dios. Me estoy quedando sin aire, pero yo de aguantarme la respiración mientras hago estas putas notas. Diría que está fácil, la verdad. Ponía más estrellas, creo. Review del juego. El sistema de puntuación está mal medido. Puntuación y... Perdón, puntuación no lo otro. Dificultad. Ya solo falta meter algo de Eminem aquí, supongo. Pero creo que eso sí que me metería un poco de copyright ya como también. Bien. Esta me ha salido bien, ¿no? Esta ha estado bien. Se podría identificar la canción. ¡Mira eso! ¡Esta B perfecta! Está clavado en el centro. Está... Pero eso es mejor, ¿no? Eso es mejor que B. Pero ¿por qué me molesta? Me molesta que no esté en el centro. ¿La hago de nuevo? No, mejor no. Que seguro que la hago peor y me deprimo. Dios salve al rey. Venga, va. El babuino medio puede vivir 300 años. Vale. Este es el himno de Irlanda, vale. ¿Qué bandera es esto? ¿Qué himno más feo tiene Reino Unido? No tiene nada de ritmo. Por eso están todos así, nada más que bebiendo té y mierda. Si es que no pueden con su vida, mira qué himno de mierda. Esto no inspira confianza ninguna, ¿no? Que en este caso, perfecto. No, 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 no. Si yo a la reina le tengo respeto, no le tengo respeto a la puta mierda esta de himno que tiene. Toda pasimoniada. Uy, espérate que estoy cargando el champ. ¡El champ! Este es el mejor momento para que venga el champ con los trombones y las cosas, ¿eh? Ha sido el mejor. British. Esa S. No ha funcionado. The Music Enjoyer. Mando un logro, a ver. ¿De qué va esto? ¡Uy! 20 tracks he hecho ya. Madre mía. Como mínimo. Vale, pues me deben de quedar 3, creo. 4. 4 exactamente, sí. Vamos, vamos bien, ¿no? La puta mierda de...
Hay más babuinos en la tierra que humanos. A ver, si contamos a los humanos como babuinos, pues sí. La canción está guay. ¿Ves? Esto sí podría ser un himno bueno. Pero esto me inspira verano, fiesta, bandurria. El fondo es un poco más otoñal y tal, pero bueno, esto me inspira verano, bandurria, fiesta y cosas. Y baile también. Y cerveza, según parece por ahí también. ¿No os parece, verdad? Que esto tiene mucho más ritmo. Los otros ahí que se estaban durmiendo con el té y esas cosas. Mira que el té tiene teína y todas las mierdas, evita que te duerma o no sé qué cojones. Pero el himno me ha encantado de The Bridge, porque por lo menos se ha calmado. Es lo único beneficioso que tiene el himno, los cojones. No se calentaron mucho la cabeza y claro, pues para el trombón perfecto. ¿Con cuántas localidades y cuántas culturas me he metido ya hoy? Ahora croissant, era una canción muy de croissant también. Vamos ahí, esa C. Esa es la mía, ¿eh? Siempre va a ser la mía la C. Y si veis que saco más, pues tenéis que tener en cuenta que tengo la C, ¿vale? O sea, no es que la esté sustituyendo, es que la tengo. Para mí es mía. Vale, el trombón no está relacionado con los. Con los franciscanos me sale, con los French. Me sale. Con los franceses, con los cuernos franceses. Solo son amigos. Home and Native Land. Ay, que esto es otro. True Patriot Love. In a love as command. With glowing hearts we see. Three rise the true north, strong and free. No sé cómo se dice. Bueno, parece que este sí es el normal, ¿no? Este sí es el himno real, creo. Pues yo he escrito. Este es el de Canadá. Oh, Canadá. Gloria. No sé qué tengo. Es que como son notas altas, pues intento hacerlo como más agudo y eso, pero es que creo que no está pegando una puta mierda, ¿no? Oh, Canadá. We stand on our country. No sé qué es eso. Los capibaras, eso eran putos capibaras, creo que eran capibaras. Una vez. Eso es raro, ¿eh? En mí, amigo. O Canadá. Ay, ponía O Canadá en el título, no lo he pensado. Creo que lo he dado sin mirarlo ya, ¿no? Trombone fuerte o Auld Lang Syne. Vale. Trombone fuerte parece ser que es la canción más difícil del juego, ¿vale? Le falta una sola estrella. Deberíamos hacer Auld Lang Syne primero, ¿no? Es que está como pidiéndomelo, que deje la más difícil para la última. Para la última. Pero es que al mismo tiempo esto pone Champ Mix. Hay que Champ Mix. Pero esto al 100%, porque sigo sin saber qué cojones es. Champ Mix puede ser algo fuerte, ¿eh? ¿Qué pesa más? ¿Trombone fuerte o Champ Mix? Está complicado, ¿no? Tenemos una moneda o algo, es que somos pobres. Tenemos una moneda. Creo que no es su momento, ¿eh? A ver. Mira, la rueda esta. Si cae en barco raro, no sé qué es esto, Champ Mix. Y si cae en modo rueda, el trombón es fuerte. Rueda, trombones fuerte primero, venga. Trombones fuertes, hay que elegir las cosas, así es que si no nos quedamos para siempre sin elegir nada. Los trombones prehistóricos eran de 40 feet, estaban hablando del intestino.
Vaya cumbia, ¿no? O algo. ¿Eso eran tambores con la bandera de... de Estados Unidos? ¿O me lo acabo de ver una cosa ahí, ¿no? Sí, sí. Se me dan súper bien las curvas, ¿eh? La, el ritmo no lo pillo bien. Obviamente por parsec, ¿vale? Pero la, cuando hay una curva y tal, lo hago perfecto. O sea, un por cuatro mínimo. Es lo que llevo ahora, pero bueno. Me encanta esta canción, ¿eh? Nada, si esto voy a sacar una S mínimo. Y además, para mí, la C es una S. Perfecto. Perfecto. Mi mediocridad está ahí en juego, ¿eh? Ese es el centro-centro, ¿verdad? No me estás un píxel más a la derecha ni mierda, ¿verdad? Porque si no me voy a poner muy nervioso. Creo que esta es la perfecta, la que podíamos dejar esta canción. Que sepa que lo único que me ha ayudado en esta canción ha sido las curvas. Cuando ha salido una curva, creo que he compensado todos los puntos que no he hecho en los demás. Venga, va. Tenemos la última, ¿eh? Con esto terminamos el juego. Si, o sea, yo ya veo que habéis estado viendo el lore, ¿vale? Porque os conozco, ¿vale? Sé que estáis pendientes al lore del juego. Hemos pasado por cosas muy difíciles hasta este punto, ¿vale? Hemos pasado por la Revolución Francesa, los estadounidenses haciendo una declaración de independencia, no sé qué mierda, los británicos haciendo nada, ¿vale? Porque decían que se estaban durmiendo una siesta, ¿vale? O sea, ese himno me decía que se estaban tomando una siesta, así que ahí pues no pasó mucho, pero por lo menos está bien mencionarlo, ¿no? Y ahora toca el mix. Esto va a ser un mix mezclando todas las canciones. O no, ¿vale? Pero vamos a apostar por eso, ¿vale? Los trombones no flotan en el agua. ¿Qué dice de Frog? Es que no me da tiempo de leerlo. Algo. Es otro himno, ¿verdad? ¿De qué cojones es este himno? Es que no me han puesto ni el himno de Andalucía ni nada, que me lo sea letra y todo. Es que de verdad, qué asco lo que es un poquito celular. Emocionar esto. ¡Dios, qué musicote! ¡Sí que lo cumpliste todo! Había un cambio ahí un poquito brujo, igual, pero bueno, se le perdona el champ mix, ¿no? Esta es la fiesta suprema, esto he hecho bien en poner esta de última, creo. Esta es la parte emocionante. Siempre lloro cuando vivo aquí. Cuando acaba también. Venga. Ya está. ¡Oh! ¡Ve! 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 ¡Ve la última! ¡Ve la última! Pues no hemos pasado el juego, ¿no? Uy, si hacemos el warm-up ahora que ya sé cómo funciona. Va a ser peor, ¿verdad? Va a ser peor. Ah, es que por algún motivo me he puesto el negro después de...
Después de reiniciar. Yo quería el super blanco tal. Vale. ¿Qué es esto de Baboon? Que se pone... Rimazo, ¿no? No sé qué es esto. ¿Puedo salir? Vale, pero no sé muy bien qué, pero bueno, no me dejan entrar. Es que me ponía que al pasarme la historia todo iba a ir mejor, ¿no? Lock, 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 lock. Bro, es muy agresivo este hombre con... O sea, este juego con hacer cosas, ¿eh? Es porque no he sacado suficiente puntuación, ¿no? ¿No? No creo que sea eso, ¿verdad? No soy lo bastante malo como para que este juego no me deje avanzar en la historia del juego, ¿verdad? ¡Ay, tengo cero mierdas! Tengo cero mierdas. Vamos a comprar cosas. ¿Cuánto quiero? 13, ¿no? Compramos 13 packs. 13 das como mala suerte. Decime un número. Un número bonito. ¿Un número? Entre 1 y 13. Es mi número. Venga, 7. Ah, que esto es un gacha. Vale. Do not... ¡Ah! Sergei Prokofiev. Vale. John Philip Sousa. Brass. Es una combinación curiosa. Vale. A ver, está bien acabar este momento con un gacha, ¿no? O sea... Babi. Babi está bien, ¿no? Babi es buena onda. Bela Bartok. Trompeta. The Coward Trombone. Y Glenn Miller. Vale. Vamos, veamos bien. Yo creo que vamos bien. Strauss II. Trombón. ¡Oh! Esta es la buena, ¿no? Esta es la mejor carta. Inmutable. Sí, inmutable. Without the trombone, ninguno de nosotros estaría aquí. Literalmente. Literalmente no estaríamos aquí. Dick. Dick es Lightheight. ¿Qué cojones? Fabsi tuyo. Arthur Pryor. Si los que no sepan inglés no lo van a entender. Al Grey. John Philip Sousa, otra vez, SR, pero tengo rep, alguien me lo cambia. CW Glatch. No me ha salido ninguna mierda todavía, vamos bien. Melba Liston. Hay mujeres que tocan el trombón, pensaba que eso solo tocaba en la flauta. Mouthpiece. Aquí es donde todo comienza. En la parte de la. De la boca, vale, guay. Igor Stravinsky. Y Max Tund. Este es como muy nuevo, ¿no? Tiene como una foto muy, muy de ahora, en color y todo. Es del 1974. Hasta que muera, que aún no se ha muerto. Bueno, vale. Pero bueno, es medio calvo. Supongo que eso le da peor, ¿no? Venga, va. Rimsky-Korsakov. ¡Beethoven! Este es bueno. Este también es, tiene 43 puntos de daño. Eso... Cuidado, ¿eh? Y más brass. Este es repe. Pero bueno, es inmutable, así que por lo menos... Tchaikovsky, este, ¿no? Tchaikovsky, sí, Tchaikovsky. Brachaminov, sí. Al Grey, este me ha tocado antes, creo, lo tengo repe. Y trompeta, otra vez repe. Me están saliendo muchas repes ya. Vamos a tirar una más, ¿no? Sackboot. Sackboot. Sackboot? ¿Qué es un sackboot? From the Renaissance. Look at now you know. Ah, mira, esto se parece de verdad porque recordad, ¿vale? Que si en algún momento algún juego, algún de esto de Twitter o lo que sea os dice, no te lo crees, búscalo. Es que es de verdad, ¿vale? Porque sabe todo el mundo que no lo vas a buscar,
¿Vale? Es importante saber eso. Así que, aunque os ponga que... O sea, si os pone que lo mire, es verdad. O sea, tomadlo como que es verdad. Sergei Brofen, este RP. Frank Schwartz. Y Gustav Holst. Bueno, está bien. No ha sido ni mejor tirada en el gacha, ¿vale? Yo quería Zino, pero bueno, estos personajes también están bien, ¿vale? Nos han tocado unos personajes 5 estrellas aquí, como el trombón y tal. ¿Dónde está mi trombón? Mi trombón. Bueno, Babi, por ejemplo, también. Mi trombón, he perdido el trombón. Me ha tocado la trompeta, pero antes me ha tocado un trombón. Mira, aquí está. Esta es mi carta de 10 estrellas, ¿vale? Turd card. Ay, ¿puedo convertir cartas en caca? Sí, venga. He convertido a Rimsky-Korsakov en caca. Creo que estoy entendiendo cómo funciona este gacha, ¿vale? Podemos convertir cartas en caca. Estas son las constelaciones, ¿vale? Si no lo estáis pillando, ¿vale? Buena otra cosa. ¿Y con la caca qué hago? ¿Qué hago con la caca? ¿Hago algo con caca? O sea, supongo que limpiarme el culo, ¿no? Pero por lo demás, ¿hago algo con la caca? La coges en una bolsita y te la llevas de premio para otro juego. Que no sé cómo funciona. Estoy consiguiendo mucha caca, ¿eh? O sea, no es que me den una poca caca, me dan mucha caca por cada carta de estas. ¿Cuántas me quedan? Me quedan estas rep también. Will card. Uy. Espérate, hay que subir el trombón de nivel, creo, ¿eh? Creo que podemos subir el trombón de nivel. Espérate, que podemos buildear al trombón. Ah, solo creo otra. Otra constelación necesitamos del trombón. Vamos. El momento. Yo creo que así está bien, ¿no? Constelación 2, esa es la buena, ¿no? Esta es la constelación buena del trombón. Vale, vamos a dejarlo ya por aquí. Yo creo que está bien, ya acabar con el gacha ha estado bien. He sacado una C en básicamente todo. Y eso ha estado bien, ¿no? Vamos a ver los créditos. Son muchos menos créditos de los que me esperaba. Vamos a ver los nombres de algo. Some names, no. Sí, some names. Ah, esto me indica que es lo que... Explore the Forgotten Chamber that houses the Trembleclef. What? Forgotten Chamber that houses the Trembleclef Tufsel. Vale. Pues vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Tenemos la improvisación por aquí, ¿vale? Esto va a ser lo que voy a hacer en las siguientes 15 horas de mi vida, ¿vale? Vamos a estar improvisando aquí con el trombón. Vamos a estar haciendo esto todo el rato porque creo que es importante practicar el trombón para ser mejor con el trombón y sobre todo intentar asfixiarme con el trombón. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, ya está. Ha estado bien, ¿no? No puedo darle a back, no puedo darle al botón de back. ¡Era una mentira, me han engañado! Ah, creo que he soñado con esto. Chao.